There'll be no wedding bells for today. 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 Estamos en directo desde las oficinas de Beluguita Bar para hacer un trago espectacular para el verano, para la gente que se está cagando de calor. Por supuesto, hoy día haremos el Tom Collins desde Beluguita Bar. También tenemos el Ben Collins, un trago un poco menos conocido, pero no por eso menos rico. Así que hoy día prepárense porque haremos el clásico Tom Collins y Ben Collins. Para el Tom Collins necesitaremos un poco de agua tónica. Vamos a necesitar una onza y tres cuartos de gin. Si quieren ponerle más, por supuesto, eso queda a criterio de usted. Si se quieren curar, adelante, por supuesto. Van a necesitar tres cuartos de goma. Si lo quieren más dulce, también se los dejo para ustedes. Y por supuesto, vamos a utilizar una onza y tres cuartos de jugo de limón. Vamos a comenzar poniendo un poco de hielo en nuestra coctelera. Harto hielito servido y vamos a pasar a poner una onza y tres cuartos de gin. ¡Ay, ay, ay! Pobre persona que se tome esto porque se va a curar, probablemente. Tenemos eso ya servido y ahora vamos a poner una onza y tres cuartos de jugo de limón. Todo ya servido en nuestra coctelera y por supuesto tenemos que darle la dulzura porque la vida sin azúcar no sería nada. Pero mucho ojo porque la diabetes es dura igual. Vamos a servir por aquí tres cuartos de onza. Todo ya servido en la coctelera, vamos a cerrar y por supuesto a batir. Ya tenemos todo bastante batido. Ahora viene el mejor momento, por supuesto. Vamos a sacar un vasito por acá, yo lo tengo aquí. Vamos a usar un colador para que no se pasen los hielos. Y ahora que ya tienen todo bastante helado, van a pasar a servirlo. Y ahora, para finalizar el Tom Collins, tenemos que poner un poco de agua tónica arriba de nuestra preparación. Vamos a servir. Y para decorar, vamos a poner un pequeño limoncito en uno de los bordes. Por aquí. Y ahí tenemos listo nuestro Tom Collins, un trago muy rico, clásico de clásicos, lo hacen en todas partes y la verdad es que es espectacular, se los recomiendo de todas maneras para que lo hagan en su casa. Y ahora les hago el saludo desde aquí y veamos qué tal sabe, por supuesto. Está muy muy bueno, muy rico, la verdad es que pongan ojo porque es fuerte. Entonces no se van a dar ni cuenta y van a estar medio oscuros ahí. Así que tengan cuidado con eso. Yo por mientras les hago el saludo por acá. Y les recomiendo hacerse esto si es que están entre querer hacer algo de carrete y disfrutar la tarde. El siguiente trago que haremos es el Ben Collins, una pequeña variación del Tom Collins, pero que no por ello es menos rica. La verdad es que es un trago no tan conocido, pero que es exquisito. Para el Ben Collins van a necesitar una onza y tres cuartos de gin,
van a necesitar un poco de agua con gas, 3 cuartos de goma y por último 3 cuartos de jugo de limón, así como unas hojitas de menta que irán abajo. Podrían decirse que es parecido a un mojito, pero la verdad es que igual están ahí como un poco distinto porque el mojito tiene ron blanco y este tiene gin. Pero la verdad es que, insisto, es espectacular. Así que vamos a la preparación. Para comenzar nuestro Bell Collins, vamos a comenzar poniendo un poco de menta en nuestro vasito. Una vez que tenemos harta menta puesta, vamos a comenzar a molerla para que suelte todo el aroma, para que se pueda impregnar en el trago. Fíjense de no romperlas necesariamente. Una vez que ya tenemos la menta puesta, vamos a pasar a poner un poco de hielo en nuestro vaso, precisamente para enfriar la preparación que irá adentro. Tenemos harto hielo servido y vamos a pasar a poner 1 onza y 3 cuartos de gin, 3 cuartos de goma y 3 cuartos de jugo de limón. Ahora que hemos agregado el gin, vamos a poner 3 cuartos de onza de jugo de limón. Y por supuesto, la parte dulce, 3 cuartos de onza de goma. Si quieren ponerle menos, queda a criterio de ustedes. Si quieren ponerle más, denle nomás. Y ahora que tenemos todo ya servido en nuestro vasito, vamos a rellenarlo con un poco de agua con gas. ¡Está listo! Ahora vamos a mezclar un poco y poner un toque estético, una belleza, una pequeña decoración. Vamos a mezclar por aquí. Todo bien mezclado y vamos a poner este limoncito por aquí. Y ahí tenemos el Bell Collins. Vamos a probar. Es un trago muy refrescante. Es rico, suave, no es tan fuerte como el Tom Collins, así que háganlo, ahora ya, háganlo el tiro. ¡Salud! Nos vemos la próxima semana en Beluguita Bar, suscríbanse al canal y les dejo una pregunta, ¿qué trago les gustaría que hiciéramos la próxima semana? Avísenos y déjenlo en los comentarios.